Hola a todos y a todas. Bienvenidos a este vídeo introductorio del curso de gestión de riesgos, comunicaciones, interesados, compras, calidad, es decir, muchas áreas de trabajo, muy importantes todas ellas para la gestión de un proyecto que complementan a las que siempre dice todo el mundo que son las más importantes, el tiempo, el cronograma, el alcance. Yo no juzgo cuál es más importante o no, porque es mejor no contar con esos prejuicios. A veces vas a un proyecto donde el alcance se define con facilidad, el presupuesto viene dado y la fecha de entrada es una restricción de entrada clarísima, ¿no? Pero, por ejemplo, la gestión de riesgos pues, puede ser muy complicada, ¿no? Entonces, yo no juzgo que es más o menos importante. Lo que sí digo es que todas estas áreas de. Conocimiento, estas áreas de trabajo son muy relevantes en la gestión de cualquier tipo de proyecto. Antes de eso, recordar nombres y apellidos completos: Miguel Ángel Vera Mellado, soy muy fácil de localizar a través de la escuela, a través de LinkedIn. Desde hace nueve años tengo mi propia empresa y a lo que me dedico, a lo que nos dedicamos, es a encontrar la práctica o la idea concreta. Para la adecuada gestión de un proyecto de un servicio en un cliente, según su industria, el momento en el que lo hace, el tipo de proyecto, el tipo de cliente, etc. ¿no? Además de eso, bueno vengo de ser el jefe de proyecto en grandes consultoras, que seguro que, que todos conocéis. Y el tema de la formación es vocacional, me gusta mucho, llevo también muchos años haciéndolo, sobre todo lo que tiene que ver con preparación a certificaciones oficiales, tan potentes como un Project Management Professional, ACP y similares. ¿no? Bueno, eh, sobre este curso de diferentes áreas, como habéis visto, de, de gestión de proyectos, riesgos, comunicaciones, etcétera, no hace falta que traigáis ningún conocimiento previo. Precisamente aquí eh, rompemos el hielo con todas ellas, ¿no? Riesgos, desde la terminología básica, los procesos, todas las partidas de presupuesto, qué significa cada cosa, todas las acciones, ¿no? Y así con todas las áreas de conocimiento. No hace falta. Eh, ningún conocimiento previo, pero debo decir una cosa: aquellos que se quieran presentar al Project Management Professional que estén, eh, que estén haciendo el itinerario completo de formación, ya saben que hace falta unos requisitos de tanto de formación académica como de experiencia laboral. Entonces, aunque no se exijan conocimientos previos, seguramente muchos de vosotros los, los tengáis. Lo que sí es cierto es que a veces no es del todo bueno tener mucho conocimiento previo cuando uno se va a preparar a un PBP, porque es un conocimiento que choca con la terminología del PBP. Y aquí en un problema de nivel profesional las cosas se llaman como se llaman. Y el análisis, por ejemplo, cualitativo de riesgos, pues eh, significa hacer una matriz de impacto-probabilidad. Si eso en tu empresa... Significa hacer otra cosa, te puede generar cierta confusión. Aquí tratamos los términos, la terminología, los procesos en general, tal y como un proyecto manager profesional lo exige. ¿no? Tampoco necesitáis ninguna herramienta en concreto. Estos frameworks de gestión de proyectos no te hablan de una herramienta de software con nombres y apellidos. Se trata de un conjunto de herramientas amplias desde el punto de vista de metodología, de conocimiento de gestión, pero no exactamente ni con una hoja de Excel ni con esta herramienta de software que tiene licencia ni con esta otra que es gratuita. Se trata de saber cómo gestionar un proyecto y luego ya tiempo tendremos en cada empresa, en cada proyecto de seleccionar una o 14 herramientas, con nombres y apellidos que nos ayuden a todo esto, ¿no? Qué vamos a ver en este curso, pues bastante completo, digamos que todas las áreas de trabajo que rodean a las de alcance, a las de presupuesto, a las de tiempo, que no son exactamente esas tres, ¿no? Todo lo que tiene que ver con gestión de riesgos, qué puede pasar, tanto bueno como malo, ¿ves? Es, es lo que decía el que piense que riesgo solo es un concepto negativo, porque su empresa se considera así, tiene que cambiar ese chip. Riesgo es incertidumbre. Puedo admitir que humanamente, profesionalmente, nos preocupan más los riesgos negativos que los positivos. Es decir, es más peligroso eh, que un riesgo te afecte negativamente que no poder aprovechar una um, oportunidad potencial. Podemos estar de acuerdo, pero desde el punto de vista académico, tenemos que pensar que riesgo es incertidumbre, ¿de acuerdo? Entonces, gestión de riesgos es gestión de incertidumbre. Aquí vamos a ver los procesos de cómo manejar lo que solo tiene cierta probabilidad de ocurrencia, pero que no podemos planificar. Porque seguramente no se produzca, ¿no? Gestión de comunicaciones y gestión de interesados son dos áreas de conocimiento que van muy de la mano. ¿no? Yo incluso las considero mentalmente al revés, aquí lo hacemos en el orden en el que bueno, los frameworks oficiales se muestran, ¿no? En un PMV, por ejemplo. Yo considero que en primer lugar haces un mapa de interesados, un tipo matriz Power Commitment, ¿no? O poder interés, y en función de la fuerza que tiene cada que interesado, la influencia que tiene cada que interesado en tu proyecto y en función de si está a favor o en contra, decides cómo te comunicas con ese interesado, ¿no? Lo traigo a mi favor mostrándole los avances positivos, le hablo solo de riesgos, le hablo solo del presupuesto, le hablo solo de las ganancias. Bueno, digamos que la gestión de interesados determina cómo llevas a cabo la gestión de comunicaciones o qué comunicaciones llevas a cabo. ¿no? Veremos la gestión de la calidad, que hay que decir una cosa: cada vez está menos separado de la gestión del alcance, ¿no? Porque, ¿cómo vas a dar un requisito que no cumple los criterios de aceptación? Y cumplir los criterios de aceptación es que dé la calidad suficiente. Este es el detalle que nos tiene que quedar claro. Eh, dar más calidad no es dar más, simplemente, eso no es así. De hecho, dar más se considera una mala práctica que tiene un nombre, que es gold plating, eso no debemos hacerlo. Dar la calidad justa. Ni más de la que te piden, ni por supuesto menos de la que te piden. Dar la calidad exacta, es decir, cumplir los requisitos tal y como te los piden. Eso es la mejor definición de calidad que podemos dar. Aquí tenemos que distinguir coste de la calidad, coste de la no calidad, es decir, de cometer errores y tener que retrabajar. Tenemos que distinguir la parte de quality assurance, la parte de proactiva de la calidad de la parte de control de calidad o verificación de producto, que es la parte reactiva, después de haberlo construido, etc. ¿no? Después, gestión de adquisiciones, aunque realmente lo llamamos gestión de compras, pero bueno, el término formal, pues es adquisiciones, donde hay una serie de tipos de contratos. No se nos exige a los jefes de proyecto que seamos expertos legales ni nada de esto, pero es verdad que en función del tipo de adquisición que quieras hacer... Hay dos, tres tipos de contrato que debes conocer, no cómo se formulan y cuáles son las cláusulas legales que tienes que añadir, pero sí qué tipo de contrato me puede ayudar, en qué tipo de compra. Eso, ese mapa sencillo, sí que hay que tenerlo por lo menos claro, ¿no? Y al final todo esto necesita un pegamento, es decir, eh, no puede ser que los riesgos no tengan que ver con el alcance, con el presupuesto, con el cronograma, con la calidad o con estos interesados o con esta gestión de compras. ¿no? ¿Cómo hacemos que un plan de proyecto sea precisamente eso, un plan de proyecto coordinado, que todas las áreas de conocimiento vayan de la mano, que la gestión de la calidad sea para la calidad de los requisitos del proyecto, no sea para otros requisitos, ¿no? ¿Cómo hacemos que todo tenga un sentido, digamos, unido? Pues ese es el área de integración, ¿de acuerdo? Eso en cuanto a, digamos, el, el orden del contenido. Así que objetivos concretos, pues... Conocer todos los procesos de gestión de riesgos, su identificación, el análisis cuantitativo, bueno, cualitativo en primer lugar, cuantitativo, qué significa o qué tipos de respuestas a los riesgos podemos dejar preparados, cómo hacemos el seguimiento, qué es un plan de comunicaciones, a quién le decimos qué, en qué formato y con qué frecuencia, básicamente eso es el resumen de un plan de comunicaciones. Ya he comentado qué significa calidad y las dos partes de calidad, qué es hacer QA y qué es hacer control de calidad, el orden en el que... Primero construimos requisitos, después hacemos QA, después ejecutamos, después verificamos, después validamos, después entregamos, después cerramos. Bueno, este orden hay que tenerlo claro. ¿Cómo se relaciona la gestión de comunicaciones con la gestión de interesados? Mejor dicho... Gestionar interesados, cómo se traduce en un buen plan de comunicaciones, eso sería otro de los objetivos concretos. Y como os comentaba, eh, cuáles son los tipos de contratos generales que existen, sin entrar en el detalle legal de cada uno, y por qué mmm, todos ellos son buenas prácticas. Pues cuando cierto tipo de contrato es la buena idea, que aquí soluciona el problema mejor que otro tipo de contrato, ¿no? Y como moraleja. ¿Qué es un plan de gestión del proyecto? Bueno, pues un plan de gestión del proyecto es la unión de todos estos documentos. Un plan de gestión del proyecto es todo lo que necesite, documento, información, dato, etcétera, todo lo que pueda necesitar en cualquier momento para llevar a cabo una buena gestión del proyecto. Esto sería el resumen, el objetivo de este área de integración. Hasta aquí este vídeo sobre la introducción a la gestión de riesgos, comunicaciones, interesados, compras, calidad y hasta la integración en un plan de proyecto completo. Espero que os haya gustado. Si queréis seguir aprendiendo más sobre todas estas áreas de conocimiento y gestión de proyectos, hacer clic y acceder al curso en Open Webinars. Gracias, un saludo.